Señoras, señores, estamos por largar el Gran Premio Pingo Argentino. Ocupen sus asientos, apaguen sus celulares, no saquen fotos con flash ni sin flash, porque los caballos y yeguas son muy sensibles y pueden salirse de la pista y pasarlos por encima. ¡Se va a largar! ¡Todo listo! ¡Ya! ¡Largaron! Con la crisis cabeza a cabeza, el pingo argentino corre hacia la meta. Carga en sus ancas con mucha tristeza al choque medio pelo, boludo y careta. Jinete y caballo, caballo y jinete comparten la misma fea sensación. Han corrido al cohete por toda la historia y la meta ha sido la gran frustración. Mozo jinetazo, gritó el pobre jockey cuando jovencito empezó a galopar. Hoy se siente un forro, un pelotudazo, y la única fija es que va a fracasar. Muy de vez en cuando, alguna esperanza hace que el galope sea brioso y triunfal. Pero luego vienen el dolor de panza y la gran rodada del noble animal. Argentino solo, gritan los muchachos de la popular. Argentino viejo y boludo nomás. Y llega el disco llorando triunfal. Y llega el disco llorando triunfal. ¡Sí! Gracias, buenas noches, gracias, gracias Yeguitas, gracias mis queridas, gracias, gracias a todos menos a uno. Carlitos, yo te convoqué para que me levantes el ánimo, lo único que se te ocurre decir es que soy un forro, un pelotudazo, un careta, que no voy a llegar, que no voy a ganar, no, sos lo que me recomendó el psicoanalista, de verdad, ¿eh? No es más que la verdad lo que te canto, no nos une el amor sino el espanto. ¿Será por eso que te quiero tanto? No, vos con tal de cagarme usa frases de cualquiera. Déjalo tranquilo, Jorge. Mira, será lo que deba ser o si no, no serás nada. Muy bien, San Martín, muy bien. Yo elegí no ser nada, decilo. No, vamos, che, ¿qué te pasa? No te des por vencido ni aún vencido. No, vencido no, te pa'l suicidio ya. Pensó entonces lo que te hubiese dicho el viejo Carlito. A ver. Mejor que decides hacer. Ah, ¿vos querés que me suicide? Anda, raja de acá, raja de acá. Silencio en la noche, ya todo está en calma. Silencio, sobre todo silencio. Vos sabés que esta gente me está esperando. Hace como 3 años que no hablo con la gente. Todo lo que tengo para contarle, vos me estás amargando con ese tango de mierda, raja. Bueno, che, tampoco me trates así. Está bien, desahogate nomás, desahogate. Muchachos, los compadezco. Arrábal amargo como una condena. Chao, Carlitos, chao. Dios mío, ¿para qué lo habré llamado? ¿Para qué lo habré llamado? Gracias. Yo no me voy a deprimir de ninguna manera. Yo vengo a ganar esta carrera porque estoy montado en el caballo de la historia argentina. Yo les voy a aclarar, por supuesto, que este espectáculo se llama Pingo Argentino. Y lo tengo que aclarar porque hay mucha gente de Latinoamérica visitando. También hay mucha gente de otras provincias de la República Argentina donde la palabra pingo o pinga tiene otra acepción. Nada que ver con eso, ¿eh? Nada que ver. La pinga, chupame la pinga, te pongo la pinga, dame la pinga, agarrame la pinga, el pingo, nada. Nada que ver. Esto no va a hablar de poronga, de pija, de nada porque es un espectáculo muy elegante, mal hablado, sí, pero elegante, absolutamente. Tan elegante que no van a ver ni culo ni teta. ¿Por qué? Porque estoy hasta acá. Antes la gente venía al teatro a ver los culos y las tetas porque no lo podía ver la televisión. Ahora lo voy desde las 10 de la mañana, yo voy a poner la misma culo, la misma teta que ves en la televisión. A las 10 de la mañana, a las 11, a las 12, a las 13, culo, teta y a verte hasta concha al aire porque están ahí garchando en el Gran Hermano que no se puede creer. No garchan tampoco, lo hacen, no sé qué mierda hacen debajo de esa sábana con este calor, manga de pelotudo. Déjame de joder. Estoy hasta acá realmente. Entonces dije, vamos a hacer un espectáculo original, no va a haber teta, no va a haber culo. Esta chica me la está vestida como la vieron ahora y ya está. El que haya venido a buscar teta y culo se equivocó de teatro. Si se quieren hacer la paja, el baño está disponible. No hay ningún problema. Claro.
Yo le puse Pingo argentino porque acá en nuestro país Pingo es el caballo. Este caballito criollo maravilloso que recorrió toda la historia argentina. Porque de verdad, el caballo y la historia están muy íntimamente ligados. El caballo significa el campo, significa el arado, la riqueza agrícola ganadera en nuestro país, pero también significa la pobreza del gaucho que lo montó durante tantos años y también significa el malón de los indios que venían a caballo a clavarte los lanzazos y también significa el caballo de la calecita que nos hacía girar cuando éramos chicos a los chotos de mi edad. Y por supuesto, también significaba el carrito lechero, la leche me la traía el carrito lechero con aquel caballito maravilloso y por supuesto el hipódromo, el turf, el juego donde la gente dejaba todo, el pobre se hace rico, el rico se hace pobre, Gardel, Leguizamo, toda esa mística está en el caballo de la República Argentina. Por eso yo lo elegí como símbolo, porque creo que la República Argentina es un pingo. La República Argentina es un pingo pura sangre que tiene todo para ganar. Nunca gana. ¿Por qué? Porque los jockeys pesan lo que peso yo, entonces el pobre animal no puede, ¿te das cuenta? Nosotros como pueblo somos muy pesados realmente y los hijos de puta que gobiernan, imagínate, otro peso grande como una casa. Entonces directamente yo te comprendo, querido caballito, es muy difícil de llevar este país y somos muy difíciles de llevar todo. Pero ¿sabés qué pasa? Te voy a dar un consuelo, todo el mundo está igual. La gente que gobierna el mundo son hijos, nietos y bisnietos de puta, asesinos, ladrones, pelotudos, incapaces, forros que viven de la guerra, de la mierda y de la cagada y de la división. Así que quédate tranquilo que es un mal universal. Y si no, fíjate cómo empezó el siglo XXI. Por no decirlo, ¿no? Mira cómo empezó el siglo XXI. ¿Por qué pongo tanto hincapié en el siglo XXI? Porque era el tercer milenio. La gente estaba con unas expectativas, los optimistas. Yo, gracias a Dios, soy pesimista y me va mucho mejor. Claro, yo espero siempre lo peor. Lo que pasa nunca es tan malo como lo que me imaginé y la paso fenomenal. En cambio, el pelotudo que porque compró un billete de lotería, me lo voy a sacar, no se lo saca, cae en una depresión de la concha de su madre. Así que nada, directamente, yo nada, yo evidentemente lo sé. ¿Y cómo empezó el siglo XXI? Empezó como el culo. Mira cómo empezó, empezó con el 11 de septiembre del 2001, se cayeron abajo las Torres Gemelas de Nueva York. Y al caerse abajo las Torres Gemelas de Nueva York, se vino abajo también la seguridad interna de los Estados Unidos. Si cuando están seguros son hijos de puta, calculá cuando están inseguros, ¿qué pueden hacer? ¿De acuerdo? Un pueblo como el norteamericano, un pueblo paranoico que han tenido miedo a todo, tienen miedo a los marcianos, tienen miedo a los comunistas, tienen miedo a todos, se cagan encima, se miran y nunca esperaron que les iba a pasar a ellos. Ellos se acostumbraron a mandar a la gente a que peleara en otra parte. Guerra que hacían ellos en otro continente, que se cagan los europeos, que se cagan los africanos. Esta vez le metieron la poronga a ellos, entonces ahora, claro, les vino como una desorientación a nosotros también, sí a vos también, pelotudo como cualquiera. Evidentemente, claro, a partir de eso, la gente se puso como loca y entonces empezó el segundo gran desastre del siglo XXI, la guerra preventiva de Bush, que espero que alguna vez alguien lo juzgue, porque es un crimen de lesa humanidad directamente, un hombre que además es un mentiroso de mierda. Y eso nos prueba también que a todos los pueblos le cabe la misma poronga. Nosotros pasamos por un pueblo boludo que elige mal. ¿Qué hacen los americanos? Eligen como el orto peor que nosotros, si les mienten. Clinton era un presidente decente, un presidente importante que llevó la economía a la puta madre que lo parió de bien y que además benefició a la clase media y todo, porque una gorda de mierda le chupó la pija en el Salón Oval, le hicieron un quilombo, pidieron la destitución. Juicio político, impeachment, juicio político. Este hijo de puta los engañó porque le dijo que había armas de destrucción masiva, que él sabía que no había un carajo y ahora que está hecho concha ese país directamente no encontraron ni una gomera, directamente. Les mintió, esa mentira les costó cientos de miles de millones de dólares de pérdida y encima la muerte de sus hijos. Y al que le asesinan a los hijos, van y lo votan. Si hay boludo más grande que el norteamericano, que me lo diga. Nosotros salimos segundo, la verdad, en esto no somos campeones. Por favor. Además se dijo reverendo, hijo de puta, y así siguió todo lo demás. Por supuesto que después de eso vino el 11 de marzo en Madrid y después vino el 11 de julio en Londres y está todo el mundo aterrorizado en todas partes porque la pepa la ponen en cualquier momento y la gente dice, Dios mío, me toca a mí, al Vaticano, va acá, viene para acá. Está todo el mundo aterrorizado por el terrorismo, pero además está aterrorizado por la guerra, porque la guerra en Medio Oriente se empeoró en el siglo XXI y el Líbano, Israel es un desconche, es un desastre y no podés vivir tranquilo en ninguna parte. Por supuesto, en Asia las cosas arden y en África el hambre es cada vez peor, es mayor la cantidad de gente que se muere de sida. Hay un hambre, una miseria horrible en África, no hacen un carajo de nada. Y claro, la gente que está hambrienta en África, en América Latina o en Asia, trata de huir a los países donde hay un poco de comida. Pero les cierran la puerta, los empujan, le tiran pedo, en Europa ya no aguanta más, hay una xenofobia de la concha de su madre y por eso arde París, arde Madrid, se agarran a trompada, todos los extranjeros son mal mirados y vos te quejás, caballo de mierda, con todo lo que te estoy contando. Vivís en un paraíso, aprovechalo, mirá lo que te digo. Pero claro, además me tenés harto con esa cara de víctima. Ay, que Dios mío, el peso que tengo que aguantar. ¿Qué tiene mi peso? Mirá, estoy hecho un junco. Oye, junco. No importa. Quédate tranquilo que por uno que engorda en este país, 10 adelgazan. ¿O vos te creíste la mentira del gobierno que tenemos 1% de inflación? Esta 1% de inflación.
Ahora, ¿cómo hacen los cálculos? Me querés decir, ya sé cómo lo hacen. Hacen dibujitos para que les quede bien las estadísticas, ¿te das cuenta? Hacen, las esmeraldas bajaron mucho, la leche subió. Divido por dos, está todo fenómeno. Una ensalada de esmeralda come mañana. Ya está. Igual, no quiero decir nada que irrite a este presidente porque tenemos un pingüino irritabiliza en el sillón de arriba. Tengo miedo, se enoja con todo el mundo. Todo lo que no me hicieron los otros presidentes de los últimos 25 años, que los cagué a todos a gritos del escenario, me lo puede hacer este que tiene un carácter de mierda. Mira si me llega a aparecer al borde de la cama a la noche como una pesadilla. Me muero directamente. Mira si me llega a aparecer vestido de Luis XIV, que debe ser el rey que más le gusta por lo de aquello del Estado soy yo y me chupa un huevo. Lo llego a ver vestido de Luis XIV con esa peluca. A Kirchner mirándome fijo. Va, fijo no me va a poder mirar. No puedo. Y me cago encima. Imagínate, mirá si me castiga. Mirá si me castiga. Un castigo grande que me puede dar es hacerme escuchar el discurso del Congreso del otro día también. 3 horas hablo de la puta madre que lo parió. Pero ¿cómo? O si no me hace escuchar un discurso de la reina Cristina. Imagínate, ay, Dios mío. Esto también habla. ¿Ustedes se acuerdan de la reina Cristina en una marca de medias en la República Argentina? Las viejas se acuerdan. Había una marca de medias que se llamaba Reina Cristina y la propaganda la hacía una morocha divina con el pelo largo hasta acá, corona de estrado, las piernas al aire, montar arriba de un caballo. Como una especie de Lady Godiva. Esa es una muy parecida a la nuestra Cristina. Directamente no tengo miedo que me hagan comer un cordero patagónico con relleno de picadillo del diario La Nación y de la revista Noticias. Odian a todo el periodismo, están peleados con todo el mundo. Bueno, este hombre se peleó con todo el mundo, se pelea con la izquierda, se pelea con la derecha, se pelea con el partido, tiene un carácter de mierda, maneja todo a las patadas y a los golpes. Está el otro día en el discurso, en vez de ser un discurso de apertura, era un discurso de campaña política y empezó a lanzar los dardos contra la oposición, contra este, contra el otro, contra la prensa. Déjame de joder un poco, ¿qué mierda les pasa? Están como locos, ¿sabés qué pasa? Subió con poco poder, porque subió porque el hijo de puta del turco se borró. Entonces, como se borró, quedó él y dijo, a mí, no tenía la menor idea. Subió con el 22% de los votos, nada más, es poco poder. Entonces empezó a hacer un montón de cosas bastante interesantes, porque la verdad, estamos mucho mejor que en el año 2001. Eso no lo puede negar absolutamente nadie. Y ha hecho una serie de medidas de gobierno, algunas pueden ser criticables, otras no, la forma también, pero es de verdad. Ahora hay un tipo de cambio que hace que cientos de miles de turistas por semana vengan a la República Argentina y muevan el negocio. Y por eso se movió un poco más la pequeña y mediana industria, gracias al turismo y a otras cosas. La soja, que no es, por supuesto, mérito de él, es orto, nada más, pero la soja brotó y más o menos aprovecharon toda esa parte, desde luego. Él manejó lo del Fondo Monetario Internacional, ¿cómo hace las cosas él? Cacarea para la izquierda y pone los huevos para la derecha y después desorienta para el otro lado, pero por lo menos la piloteó de alguna manera y puede pilotear alguna que otra cosa. Ahora, bastó que ganara las elecciones legislativas de hace 2 años atrás y dijo, tengo poder, entonces hay que abusar del poder. Y ahí empezó las elecciones, tienen que ser absolutamente, los cargos se tienen que hacer automáticamente. Claro, no hay provincia que no quiera dominar él. Y empieza a mover, y acá en la capital pongo a este, bajo el otro, corto la cabeza, pongo, vengo, déjame de romper la pelota, y además con ese carácter de mierda, porque lo podía hacer todo con cierta sonrisa, a toda la puta que lo parió. Cuando vino de Venezuela hace 2 años atrás, no ahora, cuando vino de Venezuela dice cosas que son para la antología del ridículo, como todos los presidentes de la República Argentina y del mundo, evidentemente. Este dijo, en Venezuela hay democracia plena. No hay democracia plena con ese loco lunático de mierda de Chávez que cierra canal y hace lo que se le canta el ojete. Está loco, no hay democracia plena. ¿Qué va a haber democracia plena? Un hombre que está loco del culo y de la cabeza, porque realmente venir a hacer un acto contra Bush acá, ¿para qué mierda lo va a hacer? Lo podemos hacer nosotros frente a la embajada, nos quemamos, tomamos, chupamela y ya está. El presidente de Venezuela, en vez de hacer el acto en Caracas, hace el acto en Buenos Aires. Está como todos locos. Hacelo en tu país y acá que hagan otro en todo caso, pero no. Viene acá. Y viste la cara de yo no fui, que ponen todo, que de perro que volteó la olla. Hasta Evo Morales dijo, no, me quedé en el avión. Chau, a la mierda, te vas a cagar. Y los dos, la familia real, el matrimonio real, lo recibieron en la cosa. Y no, yo tengo que ir a la peluquería. No, yo no puedo ir porque tengo un huevo torcido. Y lo dejaron solo. Ahí en el ferro, genial, directamente. Entonces estamos todos locos. No hay democracia plena en ningún lado. Esto lo tenemos que tener claro. No hay democracia plena en Uruguay, no hay democracia plena en Cuba, y no hay democracia plena en la Argentina con los aprietos a la prensa, y no hay democracia plena en Estados Unidos, porque la cárcel de Guantánamo es una mancha de mierda sobre cualquier democracia. Tener a la gente detenida en espera de juicio sin ninguna acusación concreta durante 4, 5 y 6 años en las peores condiciones de vida, que se vayan a la puta madre que lo parió. Si eso es democracia, yo soy María Antonieta con la cabeza puesta. Que no me rompa la pelota. Entonces no hay democracia plena en ningún lado, pero claro, hay negocio. Y cuando hay negocio, la democracia aparece de golpe directamente. Hay negocio por los petróleos, te bajan los pantalones y ya está. Y lo mismo, ahora está pasando exactamente igual. Son todos iguales, exactamente todos iguales. ¿Ustedes se acuerdan de los norteamericanos? ¿Ustedes se acuerdan de las películas de Rambo? Yo me acuerdo, las vi las 3, porque soy masoquista y porque además
era, yo me fijo siempre en lo que hace el cine como materia propaganda. En aquella época la propaganda era la época de Reagan. Entonces, él hacía un mercenario, Silvestre Stallone, un mercenario llamado Rambo, que iba a arreglar donde había comunistas, él iba y los pulverizaba. Por supuesto, la tercera, que es la peor de todas, ocurre en Afganistán. Ocurre en Afganistán durante la invasión soviética, cuando los soviéticos eran malos, porque eran soviéticos y comunistas. Ahora son buenos, se llaman rusos y son capitalistas. Aunque Putin sea un hijo, nieto y bisnieto de Putin, asesine periodistas, las mate a los periodistas como lo mató y a otro periodista más lo mató también, torturador en Chechenia, acosador sexual y violador de mujeres que se jacta de hacerlo y aplaude a los que lo hacen, imagínate. Un reverendo hijo de puta, pero ahora se puede hacer negocio porque es ruso y capitalista, no soviético y comunista. Entonces, en aquella época no eran malos, perversos los soviéticos porque eran comunistas, estaban invadiendo Afganistán, cosa que Norteamérica no puede soportar. Norteamérica no puede soportar que nadie invada un país. Sobre todo si no son ellos los que lo invaden, entonces se pone muy nervioso. Ahí entonces mandan a Rambo y Rambo va a luchar con la gente de Afganistán para sacarse a los comunistas de encima. ¿Quiénes son los que ayudan a Rambo y por lo tanto a Norteamérica? Los talibanes, tal cual. Alquilen la película y van a ver que no miento. Los talibanes, que 3 años más tarde eran los enemigos de la humanidad, esos hijos, ahora no, eran buenísimos, ahí hablaban. Y al final de la película se despiden. Al final de la película él le agradece. Al final de la película hacen una escena donde se abrazan en unas montañas con un amanecer sonrosado, que no se chupan la pija porque la película es apta para todo público. Si no, lo hubieran hecho. Y este señor, Sylvester Stallone, con esta expresividad que Dios le dio, que la cara es una rodilla, más o menos, que habla. No sé si lo vieron en Rocky 24, que hizo ahora, muere vencido por el colágeno que tiene encima. Lo mata el botox, se cae para atrás de ojete y no lo puede más. Bueno, ese pelotudo, uno de los peores actores del mundo, con esa voz de mierda que Dios le dio, dice, ustedes en Oriente son la esperanza de Occidente. Y se besa con los talibanes, no tienen vergüenza, hijos de mil putas. Y bueno, ¿cuál era el otro cuco de Norteamérica? El otro cuco de Norteamérica era el comunismo chino. Los chinos son los peores, el peor comunismo, es peor que los soviéticos, es peor que cualquiera. Los chinos son tremendos, no dejan hablar a nadie, es una dictadura asfixiante, cuidado con los chinos. Hasta que los chinos, vivos como el hambre, abrieron la economía, le dijeron, vengan a invertir. Vinieron a invertir, se acabaron las críticas para China, ¿te das cuenta? Y los chinos siguen siendo tan hijos de puta como antes. Decís algo en contra del gobierno de turno y te encajan en el orto un rollo con el testamento de Mao Zedong directamente. Te hacen tomar 3 tazas de arropa que te estriñas y no cagues la palabra del maestro por 9 siglos que quedará en tu esfínter directamente. Pero ahora se hace negocio. Entonces, como ahora hacen negocio, los chinos no solamente son buenos, van a visitarlo, no solamente van a firmar, se disfrazan de chino, que ya es el colmo del servilismo y chupar el ojete. No se puede creer. Y hay una foto que dio vuelta al mundo en noviembre del año pasado, principales, grandes señores del mundo occidental sacándose la foto con los premiers chinos vestidos de chino. Yo recuerdo una foto patética. Estaba la Bachelet, Blair y Bush. Los 3 vestidos de chino, eran los 3 chiflados con pagoda. No tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Entonces no te quejes de que este pelotudo baile el joropo y le diga cualquier cosa a Chávez, porque son toda la misma mierda mal cagada, no hay nada que hacerle. Si hay negocio, las ideologías en el orto. Lástima que la gente por las ideologías muere, es torturada, es reventada, es jodida y es fusilada. Mientras estos señores se amigan y se desamigan de acuerdo al petróleo o a la concha que quieran importar. La cosa les importa de carajo de nada. Por cierto, claro, evidentemente, acá pasa exactamente lo mismo. Vos podés estar en contra de quien decir que es malo, que no te gusta. ¿Cuál es la oposición? Me querés decir, Macri, ni el padre lo apoya ya. Ni el padre. El año pasado lo cagó cuando dijo Kirchner está haciendo las cosas muy bien. Ya, si Kirchner está haciendo las cosas muy bien, tu papá, ¿qué mierda va a hacer? Y él, ahora que está para el gobierno de Buenos Aires, dijo, yo no voy a hacer una campaña sucia, ni voy a hacer una campaña de golpe bajo. Y lo primero que hizo fue plantarse en un basural con una nena. Hay que estar loco del culo. Un hombre que ha dicho que los villeros son una mierda, un hombre que ha dicho que los cartoneros son una cagada, que hay que sacarlo con los cartoneros, con los villeros y con una nena, para colmo. Y ahora anda saltando bache como si fuera Julio Boca. Yo no lo puedo creer, directamente. No lo puedo creer. Claro, va a ganar seguramente porque acá las viejas cajetudas del Distrito Federal lo van a votar. Ojalá den algún argumento bastante convincente porque vos podés votar que se te dé la gana. Pero yo el otro día escuché a 4 viejas conchudas en un café. Yo no lo podía creer directamente lo que estaban diciendo. ¿Sabés qué? Yo lo voy a votar, finita, porque es un chico adorable. Y además, ¿sabés qué pasa? Es rico, no va a robar. Claro, porque los ricos nunca robaron, ¿te das cuenta? Ahora, ¿qué tiene esa gente? Mierda picada en la cabeza. Les tienen que dar una enema para que caguen todo eso y en un estado normal vayan a votar. Vos podés decir, lo voto porque yo creo que es honrado y eso está bien, pero lo voto porque es rico y no va a robar, hay que ser boludo argentino, en una palabra. Entonces, claro, esa es la otra oposición. ¿Quiénes son? Los radicales, son 4 y se dividen. Yo ya no los puedo seguir más directamente.
los que están de acuerdo con K, los que están de acuerdo con Labaña, pro K, contra K, mierda, no ves que Labaña, el Día Internacional de la Mujer, tuvo que juntar en el mismo acto para homenajear a las peronistas y a las radicales, porque ni él sabe lo que es, ya directamente, para no quedar nada, ¿verdad? Directamente. La señora Carrillo es la otra. La señora Carrillo es una mujer muy inteligente y yo la voté toda la vida, pero ahora está loca, yo no la puedo seguir más. Un día está con Bloomberg, otro día está con la gente de izquierda, otro día está con la gente de derecha, otro día con un obispo, va, viene y lo critica, porque grita y porque se pelea, ella se pelea con todo el mundo, se pelea con la gente del propio partido, los expulsa, traidor, traidor, es una mafia, es una mafia, acá hay una mafia, yo voy a matar la mafia, soy la única que no soy mafiosa, la mierda, la cagada, nada. El otro día la estaba reunida con Patricia Bullrich, está loca. Patricia Bullrich es lógico, porque Patricia Bullrich es como una fiel de Semana Santa, recorre las 7 iglesias, esta recorre los 14 partidos, era el último que le faltaba visitar. Yo, la verdad, no la puedo seguir a la señora Carrió. Yo lo que pasa es que yo la entiendo, porque yo he sido gordo toda la vida y sigo siendo gordo. Y vengo haciendo régimen desde los 8 años. Y es muy cansador. Cuando vos estás 3 meses, 4 meses sin poder comer nada de lo que te gusta, te pones loco. Yo creo que a lo mejor un plato de ravioles a tiempo le vuelve a bajar la urea bien. Creo que es hambre lo que tiene, me parece, pero de todas maneras... Por el momento no tengo de dónde agarrarla, que me perdone. Y por supuesto, claro, imagínate cuáles son las otras opciones. La izquierda argentina es pajera de toda la vida. La izquierda argentina fluctúa entre el Piquete y Quebracho o la revolución bolivariana, chupame la banana. Que yo, la verdad, no soy una persona que ha defendido la economía de mercado, ni mucho menos. Me parece atroz. Pero también volver al comunismo de hace 100 años, de todo estatal, en manos de un solo hijo de puta que no se va nunca más del poder, no sirve, ni ahora, ni nunca sirvió. Claro, insisten, con cosas que ya están absolutamente probadas que no pueden ser. Esa, una, la izquierda, por su, la otra izquierda, la del Piquete, hace Piquete hasta que se canse, se va a vender choripanes con Roviralta a Puerto Madero, mientras Nina Peloso mueve el orto en cantan, bailando por un sueño. Y dice, es por la causa. ¿Qué causa? La tuya. Nada más directamente. Nada que ver. Esa la derecha argentina, la derecha decente sigue defendiendo todavía la economía de mercado, Martínez de Oz y las peores horrores de las privatizaciones más horribles que recuerda la historia. Y esos son los decentes. Los indecentes de la derecha siguen defendiendo cosas peores como la tortura, el proceso militar, niegan lo que ha pasado acá en la República Argentina y miran para otro lado como perro que volteó la olla. Entonces, con esa derecha fascista, esta izquierda pajera y perdida en el tiempo, la señora Carrió que fluctúa como un globo hinchado por todos lados, el señor Macri que representa nada más que a los rico y le importa 3 carajos de nada, aunque diga otra cosa, este presidente de mierda, que es un colérico de cuarta, los puede mandar a todos a la reputa madre que los remil parió. A todos, ¿y sabés por qué? Porque no soy un pendejito revolucionario, soy un pelotudo de 67 años, soy un hombre grande, más grande que muchos de ellos y me deben respeto, sobre todo porque no les debo nada a nadie más que disgusto. La única cosa importante me la dio el público dejando la plata a la boletería. Esta manga de hijos de puta me reventaron 2 veces gracias a sus bonets, a sus mierdas, a su corralito, me quedé 2 veces en la ruina gracias a la mierda de gobiernos que hemos tenido. Y los militares me han matado amigos y la guerrilla me ha matado amigos y me los han traicionado, así que me cago en la guerrilla, me cago en los militares, en la puta iglesia, en los radicales, en los peronistas y en la puta que lo parió. Pero mirá vos. Y al que le guste, bien. Y al que no, que saque número para chuparme un huevo. Pero mirá vos. Además hay que estar aguantando que los mismos que te cagaron, te robaron, te metieron la mano en el culo, en el bolsillo, en tu cuenta bancaria, son los que te van a salvar. ¿Pero se creen que somos boludos? No, saben que somos boludos, eso lo tienen claro, absolutamente. ¿No ves que hablan los muertos? Muertos políticos que tenían que estar callados la boca, habla todo el mundo acá, pero ¿cómo estamos todos locos? ¿Qué pasa? Acá habla cualquiera, acá habla Martínez de Oz, acá habla Caballo, que no se atreve a hablar Caballo acá, pero va a dar conferencias a 30 lucas verdes, 20 lucas verdes, que los americanos compran cualquier cosa, evidentemente. Este hombre, ¿qué puede explicar? Nada, dijo, a mí en la Argentina no me dejaron llegar hasta el final. Menos mal, menos mal. No se puede creer. Habla Alfonsín. Yo lo respeto muchísimo a Alfonsín políticamente, pero de economía, por ejemplo, no puede hablar. Un hombre que se va del poder 6 meses antes, dejando al país incendiado en la peor inflación que recuerda la historia, no rompamos los huevos. Ah, pero eso no fui, fueron los lobbies, nos movieron el piso. Esa es la cosa que tienen los radicales, siempre le echan la culpa a alguien. Una cosa muy intelectual, muy tremenda. Los peronistas no, como son psicopateadores, el peronista dice, acá no pasó nada, carajo. Y se calla. Si no, le mando 4 negros y se va la puta que lo parió y termina en un horno, la concha de tu madre. En cambio, el radical no fueron las circunstancias históricas que me movieron el piso, fueron los lobbies, fue el capitalismo norteamericano, fue el imperialismo soviético, fue el pendejo encarnado de la concha de mi abuela. Siempre le tienen que decir algo, le tienen que dar, por supuesto. Habla de la Rúa, después del corralito tiene que meterse la lengua en el culo. Se fue, maricón de mierda, se fue, huyó despavorido en un helicóptero para ponerse a salvo mientras el pueblo se mataba de verdad en la Plaza de Mayo. Yo no me enteré de que se mataba, un pelotudo, ya imposible de soportar. Fueron los lobbies, fueron la concha, fue un complot de un huevo contra el otro. ¡Basta! ¡La cagaste!
Hiciste mierda al país, te vas, no te colgaron, agradecé y metete la lengua en el culo. Carajo, pero nada, nada, está como pelotuda hablando permanentemente. Habla todo el mundo en la República Argentina. Habla los militares, habla los civiles, habla Menem, Menem, habla Menem. Ese simio patético ahora teñido de rubio que da calambre. Un señor que es responsable como mínimo del cierre de casi todas las fábricas en la República Argentina en la década del 90. ¿O acaso nos hemos olvidado que el cinturón industrial de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, de Rosario y de Tucumán fue cerrado cuando este señor implantó su economía? Pero todavía estamos tan boludos que nos acordamos. Acá se fue a la puta madre que lo parió esta pequeña y mediana industria y quedaron sin trabajo 3 o 4 millones de personas que se dedicaron al choreo, al desastre, a los negocios de especulación, los que tenían un poco más de nivel. Y los otros directamente cobraron el plan trabajar, que es el que le tengo que pagar yo y vos, y cortan las calles y cortan la ruta. Todo eso se lo debemos a esa mierda mal cagada, pero como 4 pelotudos y 5 mal cogidas pudieron viajar a Miami, les parece que eso era la progresión. Mal divino, me comí un forro pinchado en Miami, qué época tan maravillosa. Pelotudos de mierda, forros de cuarta. Y el señor habla, habla y habla, ni pórtate carajo. Lo bueno que tiene que su propia parodia es él, no puede sostenerla mucho porque la habla y la caga. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaba en el balcón hace unos meses atrás anunciando la campaña? Yo me voy a presentar para el 2007 porque yo tengo muy buena salud, porque los que han dicho que yo estoy enfermo me difaman, yo estoy perfectamente bien. Ay, 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 se desmayó ahí mismo, lo sacaron en camilla. Un hombre que miente hasta en su estado de salud. No le podés creer ni la pregunta elemental, ¿cómo te va? Porque te dice bien y cae re seco. Un hombre que niega todo, absolutamente. Imagínate, ahí habla todo el mundo, es una vergüenza. Una vergüenza total. Tendrían que agradecer que somos un pueblo de boludos. Tendrían que agradecer todos los que nos gobernaron como el orto. Tendrían que agradecer que tenemos menos memoria que un mosquito enfermo. Tendrían que agradecer que en vez de haberlos colgado, somos un pueblo de boludos, de mierda, que permanentemente dice cualquier cantidad de pelotudeces. ¿No ves que habla Chacho Álvarez también? Chacho Álvarez yo lo voté con tanta ilusión porque dijo que iba a luchar contra la corrupción. Ahora mismo está controlando todos los comicios de Latinoamérica para que no haya corrupción. No pudo acá, siendo vicepresidente de la República, pelotudo, ni averiguar las coimas del Congreso, averiguó. ¿Las coimas del Congreso se puede averiguar? No, renuncio. Y al otro día se fue. Habla la gente que nos cagó, que nos reventó y que nos jodió. Que agradezcan que somos un pueblo boludo. Un pueblo que un día dice se vayan todos y al otro día que se queden. Un pueblo que un día no pongo más la plata en un banco. ¿Dónde tener la plata? En el banco, porque no la puedo tener. Somos un país sin consecuencias, lleno de pelotudos, de forros y de mal cogido. Por lo tanto, que agradezcan esto, que no los hemos colgado de los huevos en la Plaza de Mayo, y dejen de hablar ya los muertos políticos, porque en cualquier parte del mundo, el muerto político y el que hace una cagada por lo menos por 10 años, se mete la lengua en el orto. Acá no se la meten porque lo tienen muy sucio. Lo que sí tienen una salud de hierro. ¿Cómo viven, hijos de puta? Nosotros no morimos de infarto, ellos duran y duran. Claro, Dios no los quiere y el diablo tampoco. Hijos de puta. ¡Vamos, Pingo! ¡Vamos al cementerio! ¡Hola, Lázaro Costa! Se comió todo el queso y el culo me rompió. Yo tenía unos pesitos que con esfuerzo junté. Vine junto al corralito y en la ruina me quedé. No damos abasto con tanto infierno. ¿Qué mundo tan nefasto? ¿Qué mundo tan perro? Preguntamos en vano quién fue el culpable. Errantes por el bosque entre la maleza. Porque nadie parece ser el responsable. ¿Qué es lo que tenemos en la cabeza? En la cabeza tenemos un cerebro, señores. Este es el cerebro argentino. El cerebro argentino está compuesto de 2 materias, a saber, materia gris y materia fecal.
Cuando la materia gris es lo que se impone, brota un argentino maravilloso, solidario, increíble, con sentido de familia y sentido de amistad como en pocos lugares en el mundo. Un argentino que si es tu amigo, es tu amigo y abre su casa y su corazón aunque no te conozca. Ese argentino maravilloso que recibió a toda la gente de todas partes del mundo para que engrandeciera el país. Ese argentino maravilloso e increíble que es voluntario de hospital. Esos miles de argentinos que ayudan a los demás. Esos miles de argentinos que abren un comedor comunitario. Esos miles de argentinos que no son indiferentes. Esas grandes argentinos y argentinas que tratan de hacer las cosas lo mejor que pueden. Los grandes médicos que tiene este país, que en hospitales sin insumo tratan de curar a la gente y están en un nivel extraordinario a nivel mundial y a comparación mundial. Esa maravilla de maestros y maestras rurales que tenemos en la República Argentina que siguen insistiendo en enseñar en escuelas destartaladas en el medio de la puna o en el medio de la pampa esperando que algún alumno llegue. Esos montones de alumnos que llegan a su escuela a lomo de burra, a lomo de burro, a lomo de caballo, de lo que sea, cabalgando y cabalgando y cabalgando kilómetros enteros para tomar una clase porque saben que la única salida de la mediocridad y de la ignorancia es la educación. Esa gente maravillosa que hace lo que puede y más. Esos científicos que se rompen el culo e inventan cosas importantes en la República Argentina. Los otros que se cansan de que les toquen el culo y van y lo hacen en el extranjero y dejan el nombre de la Argentina bien alto y no hay centro médico o científico que no tenga un argentino en algún lugar destacado en todas las partes del mundo. Esos argentinos maravillosos que son creadores, artistas, cantantes, actores, directores de cine, que van por todo el mundo dando la sensación de que nuestra cultura no está muerta. Todo eso es el orgullo nacional de nuestra querida materia gris. Son millones y millones de personas que laburan, que no son mediocres, que no son pelotudos y que forman parte de nuestra materia gris. Cuando, en cambio, la materia fecal es la que gobierna, brota otro argentino, sorete, medio pelo, forro, mal cogido, fascista, idiota, retardado mental, de mala memoria, prejuicioso, alcahuete. Ustedes verán, por ejemplo, que en la materia gris tiene un solo color. En cambio, la materia fecal tiene un montón de colores porque hay mucho tipo de mierda. Entonces, yo les vine explicando de acuerdo a los colores y a las ubicaciones de la mierda qué tipo de mierda es. Esta mierda de acá abajo y esta mierda de acá al costado, que son oscuras, 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 es la mierda que ha dado el argentino que nos hace quedar como el culo en todo el mundo. Son nada más que un 5 o un 10% de la población, pero el extranjero cree que somos todos iguales. Chanta, pelotudo, forro, mentiroso, fanfarrón. Soy ingeniero, no son ingenieros de la poronga, de nada. Nada, de eso. Yo era, tenía un salón de alta costura y era una puta de mierda, chupapija de baño, pero va y lo dice, se hace creer y reparte tarjeta por todos lados. Yo soy astrólogo y no pueden saber si va a llover directamente. Toda esa gentuza que va por el mundo haciéndonos quedar como el orto sale de la parte de la mierda. De esta misma parte de la mierda sale también el cargador, ese pelotudo idiota que hace chistes horribles, decirle al negro, bote la venegra para bañarte. ¡Ah! Ese pelotudo de mierda que a la persona que le falta un brazo le dice, dame una mano, sé solidario. Ese infeliz canchero, pelotudo, forro, sale de esta parte. De esta parte también salen salvajadas como las despedidas de soltero. ¿Ustedes se acuerdan de la despedida de soltero acá, sobre todo en Buenos Aires? Eran amigos y a los amigos les hacían la vida imposible. Los desnudaban, los cagaban a huevazos, los llenaban de harina, los hacían pasear desnudo en pleno invierno por toda la ciudad, atados a cadenas de auto y finalmente terminaban tirándolos en una fuente de acá del centro, iluminada. Generalmente quedaban electrocutados porque no se podía tirar ahí adentro el agua. Un desastre. Esta es la porquería de la mierda argentina. Argentina más acendrada. Por supuesto, también hay malformaciones en el cerebro argentino, algunas congénitas y otras que están adquiridas por malos ministros de Economía. Por ejemplo, este sorete verde que ustedes ven acá es el dólar. El dólar adquiere proporciones de sorete ladrillo, que no deja pensar a nada. Obnubila a la pobre gente de la República Argentina, sobre todo a la gente de medio pelo, que cree el pobre que es rico porque tiene dólares. Se le engaña pichanga de los grandes hijos de puta de arriba, de acá y del extranjero, que para hacer grandes negocios le conviene el 1-1 y le conviene la dolarización. Entonces, cobran en dólares, roban en dólares y se llevan en dólares. Y el boludo, porque cree que se pudo comprar dos departamentos que después lo tiene que vender por la mierda directamente, cree que tiene plata y que se le conviene. Cuando un país pierde su unidad monetaria, pierde todo. Porque no podés tener la misma moneda de la primer potencia del mundo cuando vos sos el culo del mundo y le debes a esa potencia cientos de miles de millones de dólares. Pero el argentino pelotudo que tiene esta porquería que es como un tumor verde no piensa, porque no le deja, como una especie de embolia cerebral. Esta cosa verde arriba, asquerosa, del dólar es hija de un germen degenerado que está más arriba y que no se ve acá, que es el germen extranjerizante. Todo lo que viene de afuera es mejor. A tal punto ha creído a la gente que todo lo que viene de afuera es mejor, que hay muchos argentinos que no se creen argentinos. Dicen, somos europeos. No sos europeo, pelotudo. Sos argentino y latinoamericano. ¿Qué tiene de malo ni de bueno? Es la verdad. Ah, no, yo soy europeo. No vas a comparar.
Nuestra herencia europea, la herencia europea la está en toda la... No, 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 nosotros tenemos una herencia europea, no como el resto de Latinoamérica. Negros, indios, indecentes, impresentables. Nosotros no tenemos un tipo europeo. Esto ya es un colmo, pero faltaba algo más todavía. Hay gente que ahora no se cree europea. Hay gente que se cree norteamericana, lo cual ya es biológicamente imposible. Pero le vino como una especie de pedo, de ataque, sobre todo después de la década del 90. Y hay gente que dice, ¿sabes qué? Voy allá y me toman por gringo. ¿Qué te vas a tomar por gringo, pelotudo? No, es que no me sacan de latino. En todo caso, italiano, francés, pero nada más, ¿eh? Latinoamericano, nadie se da cuenta, tenemos un charme, tenemos otra cosa absolutamente. Me lo dicen hijas de puta teñidas de rubia por la fuerza, que si se llega a caer la bombacha se ve la negra y oscura verdad de su raza, pero ellas creen que son Sharon Stone, como mínimo, y van y se ponen anteojos, se ponen el lente de contacto celeste que parece el increíble Hulk con un ataque de culo, pero... Ellas se creen de... Y vos sabés que me toman por gringa, me toman por gringa. Hasta que hablas, hija de puta. No sabés decir tres palabras en inglés. La puta que te parió. Y cuando habla parece Tarzán resfriado. Y después están los snobs, los ridículos, que hace 5 meses que viven en Estados Unidos, vienen acá y ya no se acuerdan de ninguna palabra en español directamente. 5 meses. Ay, cerrame la... ¿Cómo se dice? La dor. ¿Qué dor? La dor del torque. ¡Puerta, concha de tu madre! ¿Vos sabés que yo... Estoy tan acostumbrado que yo ceno a las 5 de la tarde. Todos son los salvajes, se van con el... Yo ya ceno a las 5 de la tarde. Anda, lávate el orto, hijo de puta. Forro de mierda, anda, contáselo a tu madre que está con el mate y el dulce de leche. Hijo de mil puta. Por cierto, desde ya, desde luego, no queda mucho lugar en el cerebro argentino para más cosas. Pero sí hay lugar, desde luego, para el sexo y para el fútbol. Eso que no falte. Claro que tanto el sexo como el fútbol tienen su parte de materia gris y su parte de materia fecal. Por ejemplo, cuando el fútbol sale de la materia gris, es el cuadrito de tu amor, el cuadrito de la infancia. Es eso de que te enseñaron de chiquito a jugar al fútbol y haces el picadito en el potrero y haces el picadito cuando ya sos grande también en el potrero con tus amigos porque soñaste con ser un crack de fútbol y eso es fantástico, es divino. No lo podés conseguir, entonces canalizás todo admirando a los grandes profesionales de fútbol que ha dado este país por años y por años y por años. Esa maravilla de saber que la vida es como un partido de fútbol y un equipo de fútbol. No es solamente tu trabajo personal, sino el de un equipo. Eso te enseña cuando vos practicás el fútbol desde chico. No es importante tener la pelota vos solo todo el tiempo. A ver, ¿a quién se la pasás y quién te la pasa? Eso es lo más importante para lograr el gol. Eso implica una manera de vivir. Esa manera de vivir de la mente sana en el cuerpo sano, el deporte, la infancia, el cuadrito de tu amor al que seguís defendiendo toda la vida aunque vaya al descenso, porque vos fuiste socio de ellos siempre y tenés fidelidad total, eso sale de la inteligencia. Cuando el fútbol sale de la materia fecal, sale la barra brava, el hijo de puta, los dirigentes de mierda que siguen manteniendo a un montón de asesinos que no tienen nada que ver con el fútbol, pero que no se los puede sacar de encima y por 20 o 25 años han llenado de sangre nuestras canchas, la mierda de gente que se agarra trompada, los pelotudos, los fanáticos de mierda que por 3 goles en contra o a favor, se pelean con sus mejores amigos. Bueno, el hijo de puta que el mes del mundial no se puede sacar el dial de ese puto mundial y puede haber una inundación y vos querés ver en el noticiero cuándo te va a llegar el agua a tu casa y el hijo de puta, no lo van a cambiar, estoy viendo Villa Ojete y Armenia y es muy importante para esa gente. Sin inteligencia, un boludo, sale de acá. Por cierto, también el sexo es lo mismo. Cuando el sexo sale de la materia gris, es el sexo consensuado. El sexo que se hace de común acuerdo con la otra parte. El sexo que no viola. El sexo que no corrompe. El sexo que no acosa. El sexo que no se vale de ninguna superioridad. El sexo que no se aprovecha de ningún menor. El sexo que no se aprovecha de una persona que no tenga sus facultades mentales. El sexo que no se aprovecha de un drogado, de un borracho, porque no sabe lo que carajo está haciendo. El sexo maravilloso e increíble que se puede tener realmente por amor o que se puede tener por calentura, pagando, gratis, no importa. La cosa que esté todo clarito entre las partes, entre un hombre y una mujer, entre una mujer y una mujer, entre un hombre y un hombre, entre una rata y un lavarropa, no interesa. Lo importante es que el sexo sea consensuado y hecho de común acuerdo, creativo y maravilloso. Hasta la paja sale de ahí, porque la paja... Realmente, la paja es una actividad de la inteligencia, porque la paja es una decisión sensata del ser humano. Cuando no encontrás a nadie con quien acostarte, te acostás con vos mismo. Eso se llama amor propio y autoestima. ¿Cuenta? Porque además es una verdadera actividad intelectual, porque la paja no es que tenés que ponerle vos cosas, porque no va a estar tiqui, tiqui, tiqui todo el tiempo, no. Ahí vos tenés que empezar a ejercitar la imaginación y vas agregando gente. Sí, entran 40 beduinos y 40 odalís, que vienen los gauchos con la voladora, nos tiramos todos al aljibe. ¡Ah! Cuando terminás, la verdad, pusiste tanto que te aflojás. Lo recomiendo para dormir, ¿eh? Realmente es buenísimo. Cuando estés muy tenso, muy mal con la cervical, una paja dormís como un rey, te puedo asegurar.
Claro, en cambio, cuando el sexo sale de la materia fecal, es el sexo que viola, el sexo que corrompe, el sexo que acosa, el sexo del jefe contra la secretaria, el sexo del marido absolutamente violento, de la mujer pelotuda que no quiere coger nunca y finalmente después se enoja cuando el marido le mete el cuerno con otro, el sexo del que se hace, el que no se hace, el sexo del mal cogido, de la mal cogida y sobre todo el sexo envidiado. Ese sexo envidiado que cuando ven que gente coge y goza cogiendo, con todo el marido lo empiezan a criticar. Es puto, se la come, se la traga, es una puta, cobra, no cobra, la mierda. No, preocupate de tu poronga y de tu concha que tenés un trabajo enorme y dejá que los demás hagan lo que quieran de la suya, porque es absolutamente positivo. Cuando la gente se empieza a meter en los órganos genitales de los demás, malo, malo, malo. Y después se enteran que alguien murió en una orgía y dicen, no invitó, hija de puta. Y se te aparecen estos amoratamientos rojos de mala circulación que son el resultado del sexo no hecho. ¿Te das cuenta? Claro, ustedes verán que no son muy rojos, son medio rosados porque se mezcla el semen con la sangre y entonces tenemos estas varices mentales que son de entre coger y no coger, cojan que viene la bomba. Eso desde ya. Por supuesto que esto no corre solamente para el cerebro argentino. Gracias, cerebro, te puedo decir. Esto va para cualquier cerebro de cualquier parte del mundo. Muchas gracias. Pero cada boludo no es igual en cualquier parte. Cada boludo es distinto, de acuerdo a la historia que haya tenido. La historia de un país, de una civilización y de una cultura es importantísimo para poderlo entender. Por eso yo insisto tanto en explicar la historia. Y por eso esta vez los voy a emplomar de nuevo en una forma mucho más breve y más sintética desde ya con la historia argentina, porque es la que mejor conozco, porque es la que corresponde a mi país. Yo no soy profesor de historia y lo aclaro porque hay mucha gente que cree que sí. Yo soy estudié el profesorado de castellano, literatura y latín. Lo que pasa es que me arreglo para hablar de historia con lo que aprendí en la primaria y en la secundaria de la gloriosa escuela pública de la década del 40 y del 50. Con eso me alcanza para ser profesor, porque hoy en día, como no saben un carajo, dicen, mirá, sabe la batalla de San Lorenzo. Y gente, entonces, claro, gente que dice que la batalla de San Lorenzo es el club. San Lorenzo, el fútbol, no tiene la menor idea. Entonces, claro, ante semejante ignorancia, yo por eso empecé a contar la historia argentina ya en el año 85 con salsa criolla. ¿Por qué? Porque ya en el 85 la gente no se vio un carajo de historia, pero nada, nada. Y yo me daba cuenta, por ejemplo, qué sé yo, por el Domingo para la Juventud o Domingo Estudiantil, ese programa de la televisión de aquella época de Silvio Soldán, iban pajeros y pajeras de 14, 15 años, no sabían una mierda, estamos hablando del año 84, 85, ¿eh? Una vez le preguntaron a un boludo, bien preguntado, así directamente, le dijeron, ¿cuáles son los autores del himno nacional? Y el tipo dijo, Vicente López. Y el otro, ¿y Planes? No, boludo. Vicente López y Blanco en una sola persona, Blas Parera, el otro. Ni idea tenía el pelotudo. Se quedó con la boca abierta, imagínate. Tenía 15 años, pasaron 25, ese boludo tiene hijos ahora. ¿Qué? ¿Qué mierda puede saber el pobre hijo de este pelotudo? Nada. Ese no sabía cuáles eran los autores, este no sabe qué himno directamente, porque nuestra querida educación en los últimos 20 años no fue para adelante, fue para atrás, gracias, entre otras cosas, a la polimodal, la policonchal y toda esa mierda de la década del 90 que terminó de mandar a la puta que lo parió, los pocos que quedaba, que ya eran escombros de la educación nacional argentina. Por eso yo la voy a volver a contar. Igual, mirá, los cuentos te los cuentan 80 veces y vos te acuerdas quién te los cuente, cómo los cuente y la edad que tengas, los recibís de manera distinta. Yo cuando era chico me contaban Blancanieves y los siete enanitos y me la comía la que me contaba mi mamá. Pero después que empezás a elucubrar, te tratás, haces psicoanálisis, empezás a darte cuenta que Blancanieves era una reverenda puta, una ninfómana, hija de puta, con siete enanos. Los enanos no eran nenes, tenían barba y otra cosa crecida también, a mí no me jode nada. ¿Y viste la fama que tienen los enanos? ¡No! No, y ahí se me atraganté con la manzana de la bruja, con la banana de los enanos, siete, hija de puta. Entonces, si Blancanieves se puede contar de manera distinta, ¿cómo no vamos a contar de manera distinta nuestra querida historia nacional? ¡Vamos, pingo! ¡Vamos a perdernos por los senderos de la historia nacional argentina! ¡Que vengan los guías para que nos puedan llevar! ¡Vamos, querido, vamos! Españoles y criollos, negros, esclavos, piratas, mucho lío, mucho embrollo en el río de la Plata. Buenos Aires es fundada en un pozo de humedad, desde entonces condenada al delito y la maldad. Contrabando, corrupción, avivadas, negociados, traficantes, polución, en fin, nada ha cambiado. En el día inaugural de su nueva fundación, la futura capital canta su hermosa canción. En el inaugural de su nueva fundación, la futura capital canta su
canción.